amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y encantados de recibirlos esta mañana en la cocina de todos ustedes. Hoy vamos a hacer la cazuela de mariscos muy sabrosa y muy sencilla de hacer, preparada con los mariscos Palacio de Oriente. Vamos a utilizar el pulpo y los mejillones. Van a ver qué sabroso. Tenemos todo listo para comenzar a cocinar, pero también es tiempo de ganar. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Bueno, vamos a poner 2 tazas de agua para hervir 500 gramos de papas que están peladas y picadas en trocitos. Bueno, pongan 500 gramos de papas hervidas. Ustedes sabrán en qué cantidad de agua la hierven, ¿verdad? Lo importante es que estén suaves esos trocitos. Ahora, en esta otra cacerola de Starline, voy a poner 1 cucharada de aceite de oliva Hessen Sat. 1 cucharada, ¿verdad? Vamos a calentarlo. Por acá tengo 3 tazas de cebolla, aproximadamente 2 cebollas grandecitas, cortadas en trozos, porque después vamos a licuar, así que no tienen que preocuparse en hacerla muy fina. Lo importante es que estén los trozos separados para que se cristalice bien, ¿verdad? Son 2 cebollas aproximadamente, miden 3 tazas, ¿verdad? Vamos a saltearla acá en el aceite de oliva Hessen Sat. Ahora voy a agregar 2 cucharaditas de ajo picado. Esta es la base de nuestra... Es como una crema, como una sopa bien sabrosa. Salteamos, voy a ponerle páprica. 1 cucharadita de páprica. Rociamos. Revolvemos. Tienen que estar bien cocinada esta cebolla para que el sabor sea aún más rico. Y voy a poner 2 tazas de tomate maduros, pelados y picados también en trozos. Esto lo vamos a cocinar por unos 10 minutos. Recuerden que el tomate tenemos que cocinarlo bastante para que todavía sea mejor por el licopeno, ¿verdad? Claro que depende de la receta, hay recetas con tomate crudo que quedan deliciosas también. Pero digamos hoy que lo estamos haciendo así, aprovechemos y lo cocinamos unos 10 minutos. Voy a ponerle de una vez 1 cucharadita de sal Refisal. Rociamos. Y pimienta negra, 1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida. Ahora sí. Aquí me quedo los 10 minutos, voy a ver cómo están las papas. Todavía le falta, no han ni empezado a hervir. Así que tenemos bastante tiempo para seguir con nuestra receta. Voy entonces a cocinarlo los 10 minutos y regresamos. Ya tengo la licuadora lista para venir a licuar. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. ¿Quiere conocer Europa? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión, salida del 20 de octubre, son 27 días. Llame al 2280-8888. Bueno, continuamos con nuestra cazuelita de mariscos, que es como una crema, como les decía. Después de que hemos cocinado esto por 10 minutos, apartamos del calor, lo vamos a traer acá para licuar. Ponemos en la licuadora con 3 tazas de caldo de pollo, si quieren ir anotando, ¿verdad? Es tan práctico
cocinar con los mariscos Palacio de Oriente. Son deliciosos y son muy rendidores, ¿verdad? Tenemos aquí todo. La cacerola la vamos a dejar porque aquí vamos a colar lo licuado después, ¿verdad? La olla. Ponemos el caldo de pollo, 3 tazas, y licuamos. Entonces ahora lo pasamos para acá, ponemos en un colador directo a la olla y colamos. Yo lo que hago a veces es regresar este poquito que me quedó aquí en el colador a la licuadora. Todavía me quedaba caldo de pollo y vuelvo a licuar para aprovecharlo al máximo. Colamos, venimos para acá. Voy a encender la cocina porque tiene que volver a hervir. ¡Qué delicia! Bueno, y ahora vamos entonces a esperar que comience a hervir. Mientras tanto, le voy a agregar unas gotas de tabasco lisano y tengo también media taza de vino blanco. Pueden sustituir este vino blanco por cerveza. Revolvemos y esperamos que comience a hervir. Bueno, ya comenzó a hervir de nuevo. Entonces vamos a ver, ya las papas están suaves. Entonces voy a pasar las papas por acá. Los trocitos de papa los ponemos aquí. Y ahora, como les decía, vamos a usar, pueden ser 2 latas de pulpo en aceite de oliva Palacio de Oriente y 2 latas de mejillones al natural de Palacio de Oriente. Todos estos mariscos Palacio de Oriente, recuerden que ustedes los consiguen en Walmart, ¿verdad? Tenemos toda la papa, recuerden que son 500 gramos de papa. Ahora sí, revolvemos. Y es tiempo de poner los mariscos. Vean el pulpo, qué delicia como viene. Delicioso. Yo los escurrí, por eso los tengo en estas flaneritas. Ponemos también los mejillones. Dejamos que hiervan para venir a agregar otros ingredientes que van a hacer nuestra cazuela una delicia. Vean cómo se va viendo esto. Vamos entonces a una pausa que es muy breve. Pronto estamos de regreso con esta deliciosa receta aquí en su programa Viviendo en tu Cocina. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu Cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día para hacerle más práctico el placer de comer y, por supuesto, más grato. Lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información, llame al 2280-8888. Continuamos con nuestra cazuela de mariscos. Quiero que vean cómo se va viendo. Ven qué delicia. Ven, qué rico. Entonces, vean, ahora
tenemos una lata de maíz dulce de aproximadamente 272 gramos. Puede ser más grande o más pequeña. Está escurrido el maíz, ¿verdad? Va a lo mejor con estos ingredientes. Revolvemos. Le voy a poner una lata de leche evaporada, taza y 3/4 más o menos. Y tenemos por acá perejil, unas 2 cucharadas de perejil. Ustedes aquí van a probar el picantito, si quieren le agregan más gotas de tabasco lisano o bien lo ponen ahí para que cada quien se sirva al gusto. Es riquísimo también servirlo con aguacate, unos trocitos de aguacate y ni les cuento. Vamos a esperar que vuelva a hervir. Ya no tenemos que dejar hervir mucho porque ya le pusimos la leche evaporada. Tan solo ver el primer hervor y apartamos. Vamos entonces a hacer el repaso de la receta. Bueno, lo primero que hicimos para nuestra cazuela de mariscos fue cocinar 500 gramos de papas peladas y picadas en cuadritos. Las hervimos hasta que estén suaves. Luego, en una olla pusimos 1 cucharada de aceite de oliva Hessensat. Cristalizamos 3 tazas de cebollas cortadas en trozos grandes, que son aproximadamente 2 cebollas grandes, ¿verdad? Más o menos. Luego agregamos 2 cucharaditas de ajo y pusimos también 1 cucharadita de páprica, ¿verdad? A ese mismo sofrito le agregamos 2 tazas de tomates frescos, sin cáscara, 1 cucharadita de sal refisal y pusimos más o menos 1/4 a media cucharadita de pimienta, lo que ustedes quieran. Eso lo cocinamos por 10 minutos. Luego lo licuamos con 3 tazas de caldo de pollo. Y regresamos a la olla colando. Después del licuado, colamos, ¿verdad? Dejamos que volviera a hervir. Cuando volvió a hervir, incorporamos las papas que ya estaban suaves y escurridas. Agregamos también unas gotitas de tabasco lisano. 1/2 taza de vino blanco, que pueden sustituirlo por cerveza. Y agregamos también los mariscos Palacio de Oriente, que en esta oportunidad estamos utilizando el pulpo en aceite de oliva y los mejillones al natural. Ustedes pueden agregar otros mariscos siempre y cuando sean Palacio de Oriente, ¿verdad? Luego dejamos que volviera a hervir para agregar por último la lata de maíz dulce escurrido, la lata de leche evaporada y el perejil. Y es lo que tenemos por acá. ¿Ven? Ya volvió a hervir. Está delicioso. Entonces vamos a servir una porción para disfrutar de esta cazuela de mariscos. No tenemos que agregarle nada más, ya está lista para llevar a la mesa. Bueno, miren qué rico que huele esta sopita. Es una delicia. Para estos días de invierno, ya en las noches se come uno una tacita de esta cazuela. Y qué rico, vean. Muy completa. Perfecto. Le ponemos al lado los trocitos de aguacate. Y después me cuentan. Por cierto, amigos, recuerden que todas estas recetas ustedes las consiguen en nuestro sitio web www.vivianentucocina.com. Siempre les recuerdo que pueden ver las recetas de la semana, que son las que tenemos en el inicio, ahí lo están viendo. Y si quieren recetas de días, meses, inclusive años anteriores, se van a nuestro calendario culinario. Ahí lo están viendo este banner que dice calendario culinario, hacen clic. Y pueden escoger la receta que quieran. También tenemos el buscador, ¿verdad? Es una página muy amigable que siempre estamos modernizando día a día para que puedan disfrutar de nuestras recetas. También les recuerdo seguirnos por nuestra página de Facebook, Vivian en tu Cocina. Cada día somos más y más amigos los que compartimos en nuestra página. Porque no es mía, es de todos nosotros, de la familia de Vivian en tu Cocina. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Ya casi regreso con más. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde 900-800-2020. Yo
Yo sé que muchos están buscando el regalo del Día del Padre, pues les quiero contar que yo ya conseguí el regalo de mi esposo y de mi papá, las camisas Pie Cardán. Quiero mostrarles los diseños tan bellos con los colores tan de moda como el azul, el morado, también las rayas. Pie Cardán nos presenta la mejor calidad y la moda actual. Pie Cardán, ¿qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 2280-8888. Bueno amigos, y aquí les dejo esta riquísima receta. Vamos con Walmart a revisar los ingredientes. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestra cazuela de marisco necesitamos 500 gramos de papa, una cucharada de aceite de oliva Hessensat, 3 tazas de cebolla, 2 cucharaditas de ajo, una cucharadita de páprica, 2 tazas de tomate, una cucharadita de sal repisal, media cucharadita de pimienta, 3 tazas de caldo de pollo, gotas de tabasco lisano, media taza de vino blanco, 2 latas de pulpo Palacio de Oriente, 2 latas de mejillones Palacio de Oriente, una lata de maíz dulce, una lata de leche evaporada y 2 cucharadas de perejil picado. Les recuerdo que para mañana tenemos nuestra sección de panadería con los bollitos de higos que están deliciosos. Vean qué lindos, crecen lo más ricos y se ven lindísimos. Es la oportunidad para que los que no se atreven a hacer pan vean la receta paso a paso y vean qué fácil que es. Nada de miedo para hacer pan. Con esa receta les garantizo que todos se van a lucir y van a disfrutar del aroma de un pan recién hecho. Así que mañana los espero a las 10 de la mañana. Los quiero muchísimo. Gracias por ser tan especiales siempre, por apoyarme siempre y por estar siempre con nosotros. Los queremos muchísimo nuevamente. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios: una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde 900-800-2020. Hola amigos, ¿cómo están? Y les cuento que para esta semana hemos preparado las siguientes recetas para compartir con todos ustedes. Tenemos un arroz hogareño, queque seco de café, farfara la crema de hongos, cazuela de mariscos y bollitos de higos. Recuerden, Viviana en tu cocina a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por supuesto aquí en Teletica Canal 7. Los espero.